buenos días. Soy la profesora Susana Torres Lara. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Imparto la asignatura de español. En esta ocasión me dirijo a los grupos de segundo grado. Turno matutino. Agradezco la invitación y el apoyo brindado para que podamos llegar a ustedes para transmitir esta información acerca de los temas que se quedaron pendientes del primer bimestre. En esta ocasión vamos a hablar sobre la revista temática que corresponde al proyecto número 2 y para hay que tener en cuenta los aprendizajes esperados de este proyecto. Por un lado, que los alumnos conozcan las características y la función de las revistas temáticas y que aprendan a analizar en diferentes fuentes de información lo más importante para escribir un texto propio. Entonces, para empezar, hay que recordar que la revista temática es una publicación escrita que contiene artículos especializados en un tema y que son de gran utilidad para las personas que necesitan hacer una investigación, puedan recurrir a ellas como una fuente de consulta. Entonces, una revista temática puede ser especializada, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la arte, en la cultura, en el tema de la música o en el tema del cine, por citar algunos ejemplos. Para que ustedes puedan elaborar su revista temática, es importante que primero recordemos cómo elaborar las fuentes de consulta, las fichas bibliográficas de los libros o fuentes electrónicas que ustedes consulten para poder elaborar su texto, así como recordar los datos que debe llevar una ficha de resumen y los pasos para su elaboración. En primer lugar, recordamos que la ficha bibliográfica pues nos sirve, como ya lo mencionaba, para recopilar los datos de los libros que fueron consultados para que nosotros pudiéramos escribir un texto propio. ¿Qué datos debe llevar la ficha bibliográfica de un libro? Debe llevar los datos del autor, el título del libro que se consultó, la editorial, el lugar, el año y las páginas que se consultaron o las páginas totales. El nombre del autor debe iniciar con el apellido y este debe estar escrito en mayúsculas. Después debe seguir el título, como estamos escribiendo la ficha bibliográfica a mano, el título del libro debe estar subrayado. Después escribimos la editorial, que es la casa que editó o que publicó el libro, el país, únicamente el país, no vamos a agregar ciudad, no vamos a agregar ningún otro dato más que el país, el año, el último de la publicación y las páginas totales o las páginas que consultamos. Después, si nosotros vamos a revisar páginas electrónicas para nuestro artículo temático, ¿qué es lo que vamos a escribir en nuestra bibliografía? El apellido y el nombre del autor de la página, el título del artículo y la dirección URL, que es la que lleva HTTP completa para que podamos nosotros en algún momento determinado regresar a la página y encontrar la información que nosotros ya investigamos y que ya leímos. Y la fecha de consulta, qué día estamos haciendo la consulta. Igualmente el apellido va con mayúscula seguido del nombre, el título del artículo, la dirección URL, que es esta, la de HTTPW, etcétera, y la fecha de consulta abreviada. Entonces, vamos a consultar diversas fuentes para poder escribir el artículo y de todas esas fuentes que consultemos, vamos a elaborar fichas de trabajo. En primer lugar, vamos a elaborar un resumen. ¿Cuáles son los pasos para resumir? Primero leemos el texto completo, numeramos los párrafos, posteriormente párrafo a párrafo identificamos el vocabulario que no entendimos, que nos costó trabajo, lo buscamos en el diccionario y podemos identificar entonces las ideas principales que nos aporta cada uno de los párrafos. Teniendo estas ideas principales identificadas, que es lo más importante, podemos ya escribir nuestro resumen enlazando con coherencia esas ideas principales. Y las vamos a ir acomodando en nuestra ficha de resumen. La ficha de resumen debe tener este diseño. El tema, subtema, la bibliografía, de dónde estoy sacando este resumen y mis ideas principales escritas a manera que tengan coherencia, que suene bien cuando nosotros lo leamos, que se entienda. Entonces, ya que tenemos todas las fichas de resumen de nuestro tema de investigación, ahora sí podemos escribir el artículo
temático para poder integrar al final nuestra revista. Y entonces hay que conocer qué elementos debe llevar el artículo temático. El artículo temático, en este caso, va a llevar el título. Vamos a poner un título creativo a nuestro artículo a partir de la información que estemos proporcionando. El autor, nuestro nombre o el nombre de quien escriba el artículo. La introducción, qué tema es el que voy a desarrollar, qué tema voy a presentar y por qué es importante que yo dé a conocer este artículo. El desarrollo, que es la información que yo ya resumí y que es más importante. La conclusión, a lo mejor escribo una opinión bien fundamentada porque ya investigué, porque ya leí, porque ya aprendí del tema. Y la bibliografía, que son las fichas que nosotros también ya habíamos elaborado, pero las vamos a colocar al final de nuestro trabajo y podemos agregarle ilustraciones para que nuestro trabajo esté más completo. Entonces, este trabajo también lo vamos a desarrollar el día que nosotros podamos vernos en la escuela secundaria para que podamos trabajarlo en el grupo. Pero sí necesito que para ese entonces los grupos de segundo A y segundo B, que son los que corresponden, que son los que trabajan conmigo en específico, sí les voy a pedir que por favor seleccionen un museo, algún museo que a ustedes les interese, que les llame la atención. A lo mejor no han podido visitarlo, van a buscar en páginas electrónicas o a lo mejor en un libro información sobre este museo. La van a leer, van a elaborar sus fichas bibliográficas, tomando en cuenta la información que ahorita se dio, las fichas de resumen de los, por lo menos, tres subtemas. La historia del museo, las salas o las exposiciones que muestra, y van a llevar ese trabajo al salón para que podamos entonces elaborar nuestro artículo y revisar que cumpla con las características que aquí ya se mencionaron. Entonces, esto sería todo de mi parte. Agradezco la invitación y muchas gracias.